Hoy es lunes 19 de abril del año 2021. ¿Qué esperas lograr hoy? Tengo, quiero contarle una pequeña historia Listo. para que empecemos por ahí. Listo, yo voy tomando notas. Y bueno, yo digo que mi vida ha sido un cúmulo de incontrolables estados de ánimo, producto de mi sistema nervioso. Desde pequeño padecí esta situación. Puedo decir que era hipocondríaco. En mi adolescencia tuve ansiedad y llegué hasta los ataques de pánico. He luchado siempre con este monstruo. Creo que causó estragos en mi vida y no me dejó de ser feliz. Tuve que llegar al alcohol para disipar mis angustias. Oh, sí, ¿y si las disipó? ¿Vale? No No las las disipé. disipó, no me diga mentiras que no las disipó. No, no las disipé. Es solamente un error. Y pues nunca pude ser completamente feliz. Pues esto me llevó a desaprovechar las oportunidades que se me presentaban en la vida. Además, ya adulto, perdí a un hermano que fue secuestrado y eso me tuvo paranoico por ¿Cómo mucho tiempo. llama tu hermano? Juan Solórzano. Listo. Sí, pues hoy considero que mi estado de ánimo está controlado. Encontré en mi camino a una mujer con la cual he pasado los últimos 14 años de mi vida y ha sido fundamental para apartar los fantasmas del pasado. Listo, o sea que esa parte no hay que cambiar nada. Dígame qué le ayudo a cambiar. Ayúdeme a cambiar. Quiero vencer la ansiedad y los ataques de pánico. Quiero ser un hombre más estable emocionalmente. Listo, ¿qué más? Quiero también ser un buen conversador. O sea, tengo muchas cosas que decir, pero a veces tengo, se puede decir que pánico escénico, cuando tengo que hablar. Porque a veces tengo que hablar y necesito controlar también esos nervios cuando estoy entre mucha gente y tengo muchas ganas de decir muchas cosas. Listo. También me intriga saber si, como yo he visto algunos programas de usted, a ver si puedo hacer una regresión a alguna vida pasada, Listo. donde si hay alguna con las personas que están a mi lado ahora, si tuve alguna relación quizás en una vida pasada. Listo. ¿Qué más? Pues, pues yo creo que realmente sería un gran logro si yo llegara a controlar mi estado de ánimo y sacar todas las cualidades que tengo, pues ya dejando a un lado todos los estados de ánimo que no me resultan buenos para mí, que me afectan. Listo. Además de tu hermano, ¿quién más ha muerto? Pues murió mi abuelo, pues hace mucho tiempo murió mi abuelo, mi abuela, ¿Cómo llama el abuelo? José Solórzano, precisamente. Abuelo José. ¿La abuela cómo llama? María Luisa. Listo. ¿Algo más? Creo que es todo. Listo, entonces voy a hacer un corte en el video para que comencemos. De acuerdo.
Entonces, cierra tus ojos. Sí. Que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio, probatorio, de exploración psicoemocional muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde 1 hasta 5, elige un momento cualquiera de tu vida. Emociónalo, vivéncialo. Puede ser cuando eras niño o grande, tu hermano Juan o el abuelo José. Y al llegar a 5, quiero que me digas eso que emocionas. 1, 2, 3, si era de día o de noche, ¿qué estaba sucediendo? 4, ¿con quién estabas? Con mi abuelo. Estoy con mi abuelo. 5, ¿y qué están haciendo? Preparando las vacas para poder ordeñarlas. Qué bueno que le estás ayudando al abuelo. Yo voy a aprovechar para preguntarle al abuelo algo que acostumbro. Abuelo, tu nieto José, que lleva tu mismo nombre, ¿es inteligente o es tonto? Es inteligente. Pues abuelo, díselo, que es inteligente. Y mira cómo te está ayudando ya con las vacas. ¿Te sientes orgulloso de tu nieto? Sí. Abuelo, díselo. A tu nieto le gusta escuchar eso. Y además de ser muy inteligente, ¿qué otras cualidades tiene tu nieto? Trabajador. ¿Es trabajador? ¿Es honesto? Sí, muy honesto. Entonces, abuelo, dile todo eso. ¿Le quieres enviar un abrazo psicoespiritual de oso? Sí, claro. O sea, sí. Pues ándale, abuelo, apapacha a tu nieto. Envíale un abrazo de oso cariñoso, poderoso, de chango mexicano. Abuelo, aprovechando esta conexión, tú que conoces a tu nieto mucho más que yo, que te acompañó en el rancho, las vacas, que lo viste nacer, ¿qué consejo le das hoy a tu nieto? Que sea buena gente, que trabaje y que sea honesto. Ajá. Abuelo, tu nieto tenía algo de ansiedad. La ansiedad en el fondo es un temor. Algunas veces temor al futuro. ¿Qué estaba causando ansiedad en tu nieto? El miedo. ¿Y a qué tenía miedo tu nieto, abuelo? Tenía miedo
a que le pasara algo. Me tenía miedo a las víboras, a los alacranes. ¿Y fue que alguna vez tu nieto escuchó la historia de alguien que fue mordido por una víbora o un alacrán? A él mismo le picó un alacrán. A él lo picó un alacrán, pero no se murió, o sea, fue una picadura leve. Le fue peor al alacrán, el pobrecito animalito murió. Y la serpiente está en el escudo mexicano. ¿Qué sería de los mayas o de los aztecas sin la serpiente? ¿Cómo hubiera sido la fundación de la Ciudad de México, donde no hubiera estado la serpiente? Hubiera cambiado por completo la historia mexicana. Explícale todo eso a tu nieto. Pues, era importante la serpiente, porque así se fundó Tenochtitlán. Exacto. Imagina, abuelo, que hubiera sido de Tenochtitlán sin la serpiente. No habría símbolo. No, no, ese símbolo hubiera desaparecido. Hoy los mexicanos no serían lo que son. Y se le ven a una serpiente y a un águila. Entonces, abuelo, ¿le retiras ese temorcito que tu nieto tenía al alacrán? Él tenía miedo a los alacranes porque le picó uno y casi lo mataba. Exacto, pero muéstrale cuál es el animal más peligroso de todo el reino de la naturaleza. El único animal que es capaz de matar elefantes, jirafas, ballenas, tiburones, serpientes, camellos, changos. ¿Cuál es ese animal? No es el hombre. Entonces, exacto, imaginen un ring, un combate, y el anunciador dice, en esta esquina, José, y en esta otra esquina, Alacrán. La pelea va a ser a 10 rounds. Yo pregunto, ¿quién gana esa pelea? El hombre. Claro, José puede pisar al alacrán, le puede quemar con una antorcha, lo puede partir en dos con un machete, le dispara con una Colt 45. El pobre animalito no tiene cómo escapar de ese ring. El hombre brinca y ¡chum!, le cae encima y lo aplasta como creme de dientes al pobrecito alacrán. Y queda la alacrana, queda viuda y los alacrancitos quedan huérfanos. Todo con un zapatazo, una pedrada, un golpe con un palo. Ahora que sabes que tú ganas ese combate, ¿retiras ese temor que tenías a un contrincante al que tú le llevas ventaja? Sí. Entonces retíralo, no lo necesitas. Tú le llevas ventaja. Y aprovechas de una vez y también, sabiendo que el hombre supera las serpientes, el hombre puede caminar, correr, saltar, volar. La serpiente tiene que arrastrarse. ¿Retiras también el temor? Tirado. De una vez, retire eso. Y donde estaban esos dos temores, coloca algo bonito, algo feliz, subida a un árbol, elevando un papalote, una cometa, bañándose en el río, ordeñando las vacas con el abuelo, capturando chapulines. Usted tiene muchas cosas bonitas para poner en el espacio. Un chango haciendo maromas en el árbol. ¿Qué colocaste? Subiendo los árboles. Ah, no, es una belleza. Uno allá arriba ve el paisaje, siente la brisa. Y si el árbol tiene frutos, de una vez los agarra. No disfruta el árbol. Y ahora que está subido a ese árbol, ve profundo a otro momento en el que te sentiste mal. Sí.
¿Qué está sucediendo? Mi hermano. Mi hermano se ha acostado. Lo que está secuestrado es el cuerpo de Juan. El cuerpo. Juan tenía brazo, pero él no era pierna. Tenía oreja, pero él no era nariz. Él es espíritu. Y ahora se podrá comunicar contigo espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente a través de tu mente. Salúdalo y pregúntale cómo está. Hola, hermano. ¿Cómo estás? Y repite eso que Juan te dice para que quede grabado. Estoy bien. Juan, perdonaste a esos ignorantes que creyendo que matando ese cuerpo que tenías te mataban a ti también. ¿Los perdonaste? Sí. Entonces dile a tu hermano José que también los perdone él. Perdónanos, hermano. No saben lo que hacen. Exacto, exacto. Juan, ¿estás en la luz? Sí. Perfecto. Tú conoces a tu hermano mucho más que yo. Compartieron, subieron a los árboles, se bañaron en el río. Me imagino que tú también ordeñaste vacas como José. ¿Qué consejo le das hoy a tu hermano? Hermano, tienes que estar tranquilo. Siempre estoy contigo. Eso, mientras yo estoy en silencio, aconseja a tu hermano. Para que él disfrute esos 36 años que le faltan. Vive plenamente. Estoy siempre. Estoy siempre cuando me necesites. Platica conmigo. Habla conmigo. Podemos seguir en contacto. Eso, maravilloso. Grábale eso en su mente y en su corazón a tu hermano. Siempre que estás fuera, siempre que trabajes, siempre que tengas miedo, yo estoy allí. Estoy a un lado de ti siempre. Juan, necesitamos nivelarle hoy los estados de ánimo a José, armonizarlo para que viva feliz, para que disfrute esos 34 años. ¿Qué ocasionaba los cambios de ánimo en tu hermano? Era nervioso. Era muy preocupón. ¿Desde niño era así tu hermano? Angustiado siempre. ¿Y de qué se preocupaba tu hermanito siendo un niño? Todo le daba miedo. Pues hay que retirar esos miedos hoy desde la niñez, desde la infancia a tu hermano. ¿Me ayudas con eso? Sí. Entonces hazle una limpieza de emociones. Hazle una introspección curativa a tu hermano. Pásale el bálsamo mágico sanador por todas las células, por todo el cuerpo. Que quede más embalsamado que hermano egipcio. Listo. Voy a leer lo que escribí con tu hermano a ver qué más le puedes ayudar. Anteriormente tenía ansiedad y ataques de pánico. ¿Se los retiras también? Sí, por supuesto.
Listo, completo. No le dejes ni siquiera para hacer un llavero. Está. Listo. Tu hermano quiere ser feliz a partir de hoy. Muéstrale todo lo que él tiene para ser feliz. Juan, ¿puedo saber lo que le estás diciendo para yo también aprender? Tienes todo para ser feliz. Tienes a tus hijos. Tu mujer. Tienes la vida. Es lo más importante. Aprovecha todas las oportunidades. Cada día. Amar todos, cada momento. Tienes muchas cosas para hacer, muchas cosas a donde agarrarte. Te sueltas, no vuelvas. Pero siempre aprovechando las bellezas de la vida. José, es una orden de tu hermano. Y hermano que está en la luz, manda al que está todavía aquí abajo. Punto siguiente. Quiero saber quién fui en alguna vida anterior. Juan, ¿le das gusto a tu hermano y lo llevas a hacer un recorrido por unas cuantas vidas pasadas para que José lo disfrute? Llévalo a algunas vidas antiguas, a otros lugares, a lo mejor a otro planeta. Muéstrale quién fue antes, si fue hombre, mujer o extraterrestre. Y tú, José, vas describiendo cada cosa para que quede grabado. Rico, Francia. Francia. ¿Es una época antigua o reciente? La revolución. Revolución. Vas describiendo lo que está sucediendo para que quede grabado. La gente se lo tiene. Una revuelta. No están contentos.
¿Y cómo eres tú allí? ¿Hombre o mujer? Soy un hombre. Soy. ¿Puedes percibir cómo te llamas? ¿Eres feliz? No estoy contento con la situación. No estoy contento con la situación. ¿Vives en el campo o en la ciudad? Soy de la ciudad. ¿Y con quién vives? Ajá. ¿Y cómo es la casa o el lugar en el que vives? ¿Eres adinerado o pobre? Soy de la prole. Soy proletario. Ah, pues entonces con la revolución tienes más que ganar que perder. ¿Y tu salud cómo es? Fuerte. Eres fuerte. Ahora avanza un poco en el tiempo a ver si sucede algo que te afecte. Han tomado las armas. Han tomado las armas. ¿Y tú tienes temor? ¿O estás envalentonado? Estoy abandonado. Estoy envalentonado. No tengo temor. ¿Puedes percibir ya cómo te llamas? ¿Qué nombre llega a tu mente? Más adelante lo recuerdas. Avanza un poco más en el tiempo a ver si sucede algo.
encuentro lugar. No. Entonces vamos hasta el final, al momento en el que ya mueres allí. Fueron batallas. Muere en batalla. ¿Y te desprendes fácil de ese cuerpo? ¿Y vas hacia la luz o ya estás en la luz? Estoy en la luz. Ahora, si la luz autoriza, observa si en esa vida estuviste con alguien de la vida actual de José. Sí. ¿Podemos saber quién? Una mujer hermosa. Y esa mujer hermosa en la vida actual de José, ¿quién es? La actual mujer. Es la actual mujer, o sea que continúan juntos. Entonces sientes esa felicidad de haberla vuelto a encontrar. Sí. Y aprovecha y transfiere esa valentía que tenías allí a la vida actual de José. Entonces te imaginas la vida actual de José otra vez con esa mujer hermosa. Y con esa valentía, José, queda espectacular. Y Sí. lógico, con esa valentía, pues ya José no necesita los ataques de pánico. Un valiente. Ni la ansiedad. Entonces le retiras eso. Sí. Retiras lo completo o dejas un poquito para hacer un llaverito. Me retiro por completo. Exacto, aquí cuento llaverito, retire eso por completo. Está retirado. ¿Qué más le vas a colocar al nuevo José? ¿Mucha felicidad? Muchas felicidades, mucho valor. Eso, entonces colócaselo, que le salga hasta por los huequitos de las orejas. Ya se los coloqué. Listo. ¿Quieres ir a alguna otra vida o consideras que es suficiente? Suficiente. Listo. Entonces regresa a la vida actual. Preparado entonces para regresar y comenzar desde ya esa nueva etapa de tu vida de alegría, felicidad, valentía. Sí. Entonces ubícate en ese paisaje de naturaleza que tanto te gusta. Puede ser subida a un árbol alto. Mientras disfrutas ese árbol, yo cuento de 1 a 5. Abre tus ojos como un alfeliz de los subidos a árboles al llegar a 5. 1. Te sientes libre, te sientes ligero, liviano como el primero. 2. Sigue regresando. 3. Te sientes el más valiente, el más feliz, el más contento de todos los positivos. 4. Preparado. 5. Despierta. Listo. ¿Cómo te sientes? Bien. Maravilloso. Maravilloso. Maravilloso, súper.
Espectacular. Entonces te hago la pregunta que le hago a todos los espectaculares. Y Ver, usted sabe cuál es. ¿Permites compartir esta experiencia con otros espectaculares? de acuerdo. Listo. Claro que sí. Entonces me despido hasta ahora. Hasta luego. En que continuemos con quién, con tu hijo. Vamos a continuar con Joshua. Tiene, parece que a las 2 de la tarde. Listo, entonces a las 2 de la tarde nos volvemos a ver. Adiós. Pero, a las 12. O ¿puede hacerlo ahorita? Bueno, entonces tomemos un café y lo hacemos. Ok, ok. Bueno. Entonces, sigue él. Él se pone. Listo. Ya está aquí. Yo me tomo un café, salgo al balcón un momentico y continuamos. De acuerdo.